Al considerar que hubo violaciones en el proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos decretos por lo que se publicaron leyes, reformas y adiciones de la legislación financiera y fiscal del Estado Zacatecas, ya que se consideró transgreden los principios democráticos reconocidos en la Constitución Federal. Política Corte ordena aplazar resolución sobre baja de sueldo a jueces. Con ello se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de 2018, así como de los decretos por los que se publicaron las reformas y adiciones al Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera, la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública. Los ministros del máximo tribunal del país señalaron que hubo vicios en la sesión en las que se emitieron los decretos publicados en el periódico oficial de esa entidad el 20 de diciembre de 2017, ya que se pospuso la sesión en la que se discutían y sin justificación alguna se reanudó dos días después, cuando a los diputados se les comunicó que se daría en una fecha en específico, lo cual no ocurrió. Tras resolver la acción de inconstitucionalidad 12 sobre 2018, promovida por los diputados integrantes del Congreso del Estado de Zacatecas, la SCJN ordenó notificar al Congreso de Zacatecas su determinación. Punto. Policíaca asalta al local comercial. El Mirador Local anuncia Marco Mena el programa, Supérate, para erradicar la pobreza.